Sí, de nuevo, el considerar que la gente que, o sea, primero hay una recomendación de base y es cada vez más hay que ser cuidadoso en los procesos de selección. Vimos el modelo que es analizar cómo interpretan el mundo las generaciones, pero después hay individualidades y hay personalidades individuales. El ser distinto no quiere decir ser insolente. Si uno lo vive como insolencia, hay que ir a revisar cuáles son los prejuicios propios. O sea, con el mundo de cambio que tenemos es necesario mucho cambio personal para poder adaptarse.